Maranata, Cristo viene y viene pronto, amigo y pueblo de Dios. Te traigo una palabra bastante fuerte. Esta palabra es lo que está pasando y todos los días va en incremento más y más el hambre, más muerte, más hambruna, más guerra, más dolor, más peste, más enfermedades, más división, pero nosotros queremos hacer la diferencia. La Biblia nos enseña, hablando de los 21 sellos que habla el libro de Apocalipsis, que Dios no quiere que usted ni yo pasemos por allí, pero para eso tenemos que tomar una decisión hoy. Hoy usted escoge congregarse, hoy usted escoge leer la Biblia, hoy usted deja el afán de tanto trabajo y venir a Cristo y buscar más de Cristo que afanarse. Acuérdese que Dios tiene cuidado de nosotros. Si Él cuida de las aves, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? Así que la Biblia nos sigue diciendo así. En el libro de Apocalipsis capítulo 6, versículos 7 y 8. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hade se le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Este cuarto caballo, aquí la Biblia habla de cuatro caballos, de cuatro jinetes y de cuatro colores que tienen los caballos. Y este es el amarillo y este dice que lo montaba, el que lo montaba. Tenía por nombre muerte y el Hade, que es el infierno, le seguía. Mire qué clase de unidad que había, la muerte y el infierno, el mismo infierno del diablo. Y que le fue dada potestad sobre la cuarta parte. La cuarta parte de la tierra dice que iba a morir por espada, por hambre, con mortandad y con la fiera de la tierra. Usted puede en este día escapar. Escape por su vida. Dios está interesado de que usted venga a Cristo Jesús y le diga que usted ama la vida. ¿Por qué tiene que usted ir a un lugar desconocido que se llama infierno, habiendo un cielo tan precioso, donde el mismo Hijo de Dios será nuestra luz que nos va a iluminar? No tendremos necesidad de poner luz eléctrica allá en Nueva Jerusalén. Él mismo será el mismo resplandor que va a iluminarnos a todos nosotros. Así que venga Cristo, ¿por qué pasar toda esta hambruna? ¿Por qué pasar esta muerte tan terrible? ¿Por qué morir a espada, morir de hambre? ¿Por qué morir comido por las fieras? ¿Por qué con tanta mortandad que se oye usted quiere estar ahí? No, venga Cristo, no se enoje con Dios, no se enoje. No, Dios nunca le ha hecho nada. Dios más bien le hizo un favor enviando a su Hijo Jesucristo a morir por usted. ¿Por qué usted va a buscar la muerte si ya uno se entregó por usted, por sus pecados? Solamente venga Cristo Jesús arrepentido, dejando todo vicio de droga, dejando todo vicio de fornicación, de adulterio. Nosotros vemos ahora viejos, mire, personas ancianas en adulterio, viendo a las niñas, viendo a niñas, viendo a niños. Estamos en un tiempo de inmoralidad, que ha crecido la inmoralidad, y por eso Dios envía todo esto juicio,
¿Por qué? Porque él dice hasta dónde va a llegar el hombre viendo todo eso abuso, hombres viendo a la que no es su esposa y mujeres viendo al que no es su esposo y así de diferentes tipos de pecado, unos robando, otros mintiendo. ¿Hasta cuándo, dice el Señor, voy a soportarle? Vamos a orar y usted que nunca ha recibido a Cristo, dígale con valentía. Señor Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados y vengo delante de tu presencia para arrepentirme de todos ellos y recibirte como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias por darme esta oportunidad de salvación. Y usted que se apartó, dígale, Señor Jesús, gracias por darme esta gran oportunidad, mi Dios. Yo lo necesitaba, Señor, y no sabía cómo hacerlo, pero hoy aquí estoy para arrepentirme de todos mis pecados. Me reconcilio contigo y ayúdame a caminar contigo en el camino angosto. Amén y amén. Padre, yo bendigo a todos los valientes que se reconciliaron y que te recibieron como el Señor y Salvador de sus vidas. Sana al que está enfermo, liberta al que está atado en vicio, Señor. Y en el nombre de Jesús, sigue agregando a aquellos que van a ser salvos en el nombre de Jesús. Maranata, Cristo viene pronto. Amén y amén.